pasado sábado se realizó en la UCN el arranque de la nueva temporada de talentos Movistar Universitarios. Toda una tarde llena de música y talento. Cada año son más los jóvenes que se dejan llevar por sus sueños y se inscriben en la competencia para demostrar su amor por el canto y la música. En esta edición se destacaron los participantes en Canto Juvenil. Bueno, me sentí al principio muy nerviosa, pero con el transcurso de la música fui agarrando como que más confianza, pero estoy satisfecha con todos los comentarios de los jueces. ¿Es la primera vez que participas en un concurso? No, también en mi departamento he concursado en varios concursos, pero este es uno más grande, a otro nivel. Tienes que cuidar la dinámica, no puedes cantar de principio a fin como si estuvieras en el último piso de disco. Empieza piano, entonces todavía se te van a hacer chingas. Y muchas felicidades porque tienes muy bien. ¿Qué te parece la oportunidad de cantar así ante un público, ante un jurado, que te dé su opinión y que te dé críticas constructivas? Ah, pues excelente, porque sabes que en Nicaragua no hay plataformas que impulsen a los artistas nicaragüenses. Tenemos que aprovechar las pocas herramientas que nos están ofreciendo para poder relucir pues, nuestro talento, porque esto nos da carácter, nos ayuda a buscar nuestra identidad como artistas. Muchas felicidades y ensaya a los hijos, tiene que seguir, ¿verdad? Con la guitarra un poquito más. Bien. Bueno, fue una experiencia súper maravillosa porque nunca había participado en algo así y creo que es algo que me enseña y poco a poco ir aprendiendo. También tuvieron su lugar en el escenario los participantes en la categoría de grupos musicales, donde los jóvenes se unen con la armoniosa música de sus instrumentos para crear música de calidad. Pero es un gran amigo de los músicos, definitivamente, y ayuda a que la base cada vez esté más firme, más sólida, inclusive los cambios de aire, para que ayude en ese sentido y mejorar algunos aspectos de la precisión. Pero lo felicito, adelante y muy buen trabajo. Perdón, ¿sabes de qué? Actualmente hay un mercado cerrado de la música y creo que nos da un chance a los que estamos empezando a poder meternos al suave dentro del camino de la música. ¿Qué tal la experiencia de estar aquí con otros jóvenes en el mismo escenario? Pues a mí me parece perfecto, ya que hay muchos jóvenes que tienen mucho talento, pero digamos la población no sabe y gracias a este evento se está dando a conocer los talentos de este tipo. Muy bueno en el trabajo que acaban de hacer. Muchas felicidades. Felicito a Movistar y a Junior Music, que miro que está patrocinando bastante la actividad, porque nosotros los músicos sentimos esto como un apoyo de parte de ellos, porque aquí en el país
la música no es una prioridad, digamos, por así decirlo. Entonces, a nosotros eso nos inspira a seguirle metiendo fuerte y sobre todo, pues, lo principal, a honrar a Dios con nuestra música. Al final, aunque todos son talentosos, no todos lograban clasificar. Habían puestos privilegiados esperando a los elegidos para seguir luchando en la semifinal. Algo que nos llamó la atención es la participación de otras universidades y eso es importante porque no siempre es bueno que estén participando los mismos. Realmente hay muchas universidades en Nicaragua y algo que pudimos ver son caras nuevas, universidades nuevas participando y eso motiva mucho para que podamos seguir adelante descubriendo talentos en Nicaragua. Y así termina la emocionante primer eliminatoria de... ¡Talento!